Hola, bienvenidos. Como cada semana, tenemos mucha nieve para compartir con vos. Somos Winter News. Todo el invierno en un mismo lugar. Llevamos muchos kilómetros recorridos durante esta temporada y todavía hay un montón de nieve para disfrutar. Hoy vamos a navegar en la Huelhuapi, uno de los íconos de la Patagonia y otra de las razones que nos permiten afirmar que el invierno es la mejor estación del año. Hay tips de esquí y, como siempre, las news de Clara nos traen data interesante sobre el mundo blanco. Con la Wiki vamos a viajar a lo más alto de los Alpes y en la nieve de Estados Unidos nos damos el lujo de visitar un taller de tablas que recibe a atletas de élite. En Aspen visitamos el Moli Hotel. Y para empezar, te proponemos viajar a Mendoza. Vamos a esquiar un grupo de volcanes que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En el Azufre, hacemos heli esquí en el complejo Planchón Peteroa, en laderas similares a las de Alaska, pero en plena cordillera de los Andes. En este momento está nevando. Y en un día típico de temporal, lo que hacemos es preparar los equipos para lo que se viene. Estamos en el taller del Azufre, encerando tablas y afilando cantos para poder disfrutar de la nieve polvo que nos espera. Estamos acá con el equipo del Azufre en la cima del volcán Planchón, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hace mucho frío, pero el viento está calmo y, como pueden ver, la vista es impresionante y ahora entendemos por qué al Azufre le dicen el Alaska de Sudamérica. Todo ok, preparadísimo. Muy bonita la bajada, es mucho más amable de lo que parece. Es la bajada de sus vidas, es hermoso este lugar. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Bueno, como pueden ver, una bajada muy extrema, por momentos con mucha adrenalina, pero que, bien guiados por la gente del Azufre, pudimos disfrutarla muchísimo. Mucho ha pasado desde que un joven inventor suizo creó en 1935 el primer medio de elevación en un centro de esquí. Se llamó Bolsenlift
fue el primer telesquí de la historia y comenzó a funcionar en Davos. Unos meses después, se patentó en Idaho, Estados Unidos, la primer telesilla de la historia, usando como base del diseño una máquina transportadora de bananas que funcionaba en Honduras. Apenas 90 años después de aquello, se construyó el Matterhorn Glacier 2, el teleférico más alto de Europa, una verdadera proeza de la ingeniería en altura y en condiciones extremas. Se trata de un medio de elevación suspendido por tres cables, capaz de soportar condiciones meteorológicas muy adversas. Entre ellas, fuertes ráfagas de viento a 3.883 metros sobre el nivel del mar. El teleférico, que demoró 7 años en terminarse, tiene una capacidad de transporte de 1.300 personas por hora y podría decirse que vuela sobre el glaciar Seydoul a lo largo de 1.6 kilómetros sobre los Alpes y sin ninguna columna. La duración del recorrido es de 4 minutos a una velocidad de casi 30 kilómetros por hora. Consta de 10 cabinas con 28 asientos para cada una. Fueron diseñadas por el estudio italiano Pininfarina, el mismo diseñador que trabaja para Maserati y para Ferrari. Dos de esas cabinas, bautizadas como Crystal Rides, tienen el suelo de vidrio transparente. Obviamente, no son aptas para personas con vértigo. El Matterhorn Glacier 2 culmina un proyecto que permite conectar a Italia y Suiza a través del paso fronterizo más alto de los Alpes con un costo total de más de $200 millones. Por suerte, en 90 años, mucho evolucionó el mundo de la nieve. Sin embargo, todos esos cambios los motivó una misma cosa: la pasión por esquiar. Wiki Winter, del invierno todo. Comenzó a neviscar y a esta altura de la temporada, si no seguís en Winter, sabés cuál es la recomendación de siempre. No importa tu nivel de esquí, toma clases para mejorar. Estos son los tips de hoy. Nuevo programa, nuevo tip. Hoy te contamos cómo transitar caminos flat. Con este tip vamos a evitar que se nos frene la tabla. Anticiparte visualmente te va a permitir mantener la velocidad y aprovechar ese envión. Cuando ya estás en el camino, para mantener un ritmo constante, es clave manejar la tabla con el pie delantero. Al manejar la tabla con tu pie delantero, te va a permitir que las vueltas sean abiertas y no pierdas ritmo. Es muy importante que nuestro apoyo en talones y en puntas sea sutil para no perder el ritmo. Ya te tiré la data para andar en los caminos. No te quiero ver sacándote la tabla en los flat. Nos vemos en el próximo tip. El invierno tiene, además del esquí y el snowboard, muchas otras cosas para ofrecerte. En Winter siempre hay algo para sorprenderte. Ya estamos en la Ruta 40, desde Bariloche yendo para La Olla. Tenemos unos 300 kilómetros para llegar. Queremos llegar a la bajada de luces que se hace en conmemoración de los 50 años del Cerro La Olla. Vengan, vamos. El Cerro La Olla empezó su actividad en el año 1974, lo que la convierte en la segunda estación de esquí con más años de funcionamiento de la Argentina. Hoy llegamos al cerro para vivir la bajada de luces, un evento que combina el deporte con un espectáculo visual que disfrutan tanto participantes como espectadores. Ya en la base de La Olla, vamos a subir por las lengas hasta el zorro para prepararnos para vivir esta bajada de luces. Estamos ya cerrando esta noche increíble. Gracias, La Olla, por dejarnos participar de su bajada, donde entre pisteros, médicos, todo el personal de montaña juntos bajando por la montaña, una verdadera fiesta. Las competencias de alto rendimiento se definen por centésimas y los atletas de élite tienen que cuidar cada detalle. Clara nos presenta un taller de tablas donde llevan esta búsqueda de perfección a otro nivel. A
A medida que el deporte avanza, la competencia se vuelve más técnica y específica. Para eso hay que tener las tablas en perfecto estado. Por eso estamos acá hoy con Bou, entrenador de atletas profesionales, y en su taller donde preparan todo para que mañana compitan de la mejor manera. Our shop is called Aesir. It's a term used for the Norse gods of war. They love competition, and in the spirit of competition, we are a private shop that is specific for athletes only. We take care of all their needs in the tuning of their equipment. The way we do it is we tune condition specific based on the snow temp, the air temp, the moisture in the air, the moisture in the snow, and also the snow crystal shape. So when you are able to combine all those and marry the structure with the wax loads, for specific conditions, you go a lot faster, it's a lot easier to turn, a lot easier to transition edge to edge, whether you're snowboarding or skiing. You know, 99% of the snowboards that you're gonna purchase are gonna have no pattern or a generic pattern, and they're not gonna be that good for what you're actually doing. You're gonna wanna have it serviced and tuned specifically for where you are and what you're doing. So when a board arrives here at Aesir, the first thing we do is check it for flatness and make sure it's true, there's no damage to it. We'll start by grinding the board and putting a structure in the bottom. That structure is gonna act like the treads on your tire. Once the board is structured, we move on to doing the edge work and making sure that the edges are as sharp as they are supposed to be for the discipline that you'll be participating in. So after any repairs have been done and the base is structured, edges are all cleaned and detuned, we move into our wax application process. We use various waxes meant to build durability in the base and to help our temperature wax adhere better to the base so that we can run, our athletes can run longer without but in between waxes when we are not around. So our first application, we use a Switz iron with a very big plate to distribute heat evenly throughout the board. So after we've applied all of our wax with our iron and everything's been scraped out, we'll move into the brushing process before we apply our overlays to open up the pores in the base that we've made with our structure so that our overlays can set right and everything can seep into the base. Overlays are specific wax applications at the very time of the event for that specific moment in time. So overlays play a part in getting you through the variables on the course. So when it comes to tuning, we take a very specific approach in what is needed in that specific discipline. So for a slopestyle competitor on a snowboard or skis, control is a big concern. So we want to tune their skis for control. In a half pipe, we are trying to tune for all-out blazing top-end speed. But it's not just top-end, acceleration. And that's what a lot of tune techs miss, is to tune for off the line. We want you at top speed within the shortest amount of distance possible. And that's why we tune the way that we do tune. I've been out with my bros, even back then I knew I'd grow. Now I'm knocking down these doors, ain't keeping up when I switch these flows. Don't be afraid to experiment with the wax applications and feel how it works for you. One of the most rewarding things that you can do ski tuning is just put it to the test and see if what you're trying is actually working. The tune is everything, and we can't stress that enough. And so for anyone, amateur, pro, whatever, if they want to reach out to us, we will answer questions, whatever they need, and we can get back and just help them and guide them a little bit and give them some of our pro tips on what we use for our Olympians. Hoy les traigo una serie documental de YouTube que no se pueden perder. En su primer video, Cody Townsend, un famoso esquiador californiano, dice: presentamos The 50, un proyecto para escalar y esquiar las 50 líneas narradas en el libro The 50 Classic Descents of North America. Un libro que básicamente describe 50 bajadas picantísimas de Estados Unidos y Canadá. Durante los próximos 3 años, yo, Cody Townsend, narraré las aventuras, los desafíos y los viajes por Norteamérica esquiando en una colección de las líneas más estéticas, espectaculares y duras de América del Norte.
La serie documenta en formato vlog el viaje, los desafíos y cada montaña enumerada en el libro con una visión única de cómo los esquiadores toman decisiones, planifican, navegan y se mueven con seguridad a través de las montañas. La cuota de delirio y humor de Cody le dan un extra a estos videos que duran entre 7 y 30 minutos según el episodio. El compañero de esquí y cineasta Bjarne Salén fue el encargado de documentar cada una de las 46 líneas grabadas. El año pasado, Cody dio por cerrado el proyecto faltándole 4 bajadas que no pudo hacer porque fueron gravemente afectadas por el cambio climático. Para seguir las aventuras de Cody Townsend y The 50 Project, pueden ver sus episodios completos en su canal de YouTube y en sus redes sociales los clips y detrás de escenas de sus épicos descensos. Nos vemos el próximo sábado con más noticias acá por la pantalla de ESPN. El Hotel Molly es uno de los hoteles en los que se alojó el equipo de Winter durante su estadía en Aspen en el mes de marzo. Este lugar inauguró en diciembre. Nosotros ahora te llevamos a recorrerlo y, por supuesto, que te lo recomendamos. Ubicado en Main Street, Molly Aspen es un hotel boutique que cuenta con 68 dormitorios combinados en habitaciones de diferentes configuraciones y suites. Inspirada en la naturaleza e historia de Aspen, su decoración combina el sutil diseño japonés y escandinavo y lo hace simple, elegante, acogedor y confortable. Es un hotel en el que te dan ganas de pasar tiempo y disfrutar. Especialmente en suites como estas, que tiene una terraza increíble con vista a la montaña. La oferta gastronómica incluye en la planta baja un restaurante bar con unos desayunos riquísimos, ideales para cargar energías antes de salir a esquiar, o bien para tomar unos tragos y almorzar al aire libre. Nosotros nos vamos a esquiar por nuestra montaña favorita. Para comodidad de los huéspedes, el hotel tiene servicio de traslado desde y hasta los medios. Llamás y te vienen a buscar para seguir disfrutando del día. Por ejemplo, tomando una media tarde en el café y relajando en un ambiente tranquilo y acogedor. Para los que no descansan, hay un fitness room con toda clase de aparatos y equipos en el que se puede entrenar en cualquier momento del día. Pero para los que deciden relajar con vistas a la montaña, la terraza con jacuzzi es un must. Nosotros aprovechamos nuestra propia terraza, la de la Shadow Mountain Aspen Suite, y organizamos un after durante el atardecer con muchas cositas ricas del room service. Y así, disfrutando de cada espacio que plantea el hotel, por lindo, cálido, bien ubicado y premiado por la guía Michelin, el Hotel Aspen Molly definitivamente es uno que les recomendamos. Hay muchas maneras de disfrutar el invierno y en Winter tenemos espacio para todas. Donde está la nieve, estamos nosotras. Hoy se viene una tarde distinta. Nos vamos para el lago Nahuel Huapi a navegar. Navegar en Bariloche es un planazo en cualquier momento del año. Hacerlo después de esquiar, un lujo. Bienvenidos, soy Fede y desde Unique buscamos crear experiencias únicas para que disfruten de nuestra Patagonia. El recorrido típico de este brazo, este es el brazo Tristeza, involucra más o menos 45 minutos de navegación. Tiene unas 10 cascadas, a veces 15, en la primavera más. Depende de cuánta agua está cayendo o cuánto deshielo hay. Y nos permite llegar hasta el fondo del brazo, en donde podemos desembarcar y hacer una caminata muy bonita en la selva valdiviana. El brazo Tristeza es considerado el brazo más salvaje de todo el lago, ¿no? El lago tiene varios brazos. Uno de los más conocidos es el brazo Blest.
pero es donde van también las excursiones con los catamaranes grandes, ¿no? El brazo Tristeza te permite tener una experiencia un poco más privada o sin tanta gente. Esto, fíjate que alrededor nuestro somos la única embarcación en todo el brazo, como si hubiésemos alquilado el lago para nosotros. Durante la navegada hay muchas opciones para sumar a la experiencia. A veces traemos músicos, otras veces navegamos en el stand-up paddle o visitamos cascadas como esta increíble que tenemos acá. El invierno es una época ideal para navegar, eso lo sabe poca gente. Pero en invierno hay menos viento que en verano. Las condiciones del lago son bastante ideales generalmente y la mejor vista de las montañas nevadas siempre la vas a tener desde el lago, no cuando estás inmerso en el bosque o en la ciudad de Bariloche que te tapan o los edificios o la misma montaña. El Tronador, además de ser el cerro más alto acá de la zona, es el único que tiene glaciares. Si te pones a pensar, hace 10.000 años este lago era un gran glaciar. Y bueno, se fue derritiendo, quedó el lago y el remanente de todo ese hielo que había hace miles de años son los pequeños glaciares, entre comillas, que quedaron en el Cerro Tronador. Estos barcos son ideales para grupos familiares que puedan tener niños o gente adulta que quieren estar un rato afuera, pero cuando se pone fresco pueden estar adentro. Inclusive se pueden dormir una siesta en el camarote. Tenemos un sector de cocina donde podemos cocinar o calentar lo que necesiten. Tiene un baño completo también, muy cómodo. Y tiene un sistema de calefacción muy bueno también. Entonces, los días que hace mucho frío, se está confortable acá adentro. De todas formas, la gente siempre quiere estar afuera. Combinar una tarde chill con amigos, navegando, ¿qué más podemos pedir? Gracias, Fede, por esta experiencia única. Y gracias, Diego, por mostrarnos estos paisajes increíbles. Nosotros los dejamos acá, pero seguimos navegando hasta el atardecer. Nos vemos la próxima. Llegamos al cierre, pero tranquilo, que la semana que viene nos volvemos a encontrar. Todavía hay mucha nieve e invierno para aprovechar. Nos vemos en 7 días. Chau, chau.